Roberto, acaban de realizar un rescate aquí en la localidad de Las Higueras. Cuéntenme un poquito de qué se trató. Bueno, un vecino nos solicita un pedido de auxilio en calle Urquiza y San Martín, donde un operario, por causa de establecer, se cae en el interior de un pozo aproximadamente 10 metros. Bueno, este es un joven de aquella localidad de Las Higueras que se encontraba lúcido, consciente, así que hicimos un sistema de cuerdas para poderlo retirar del interior con la ayuda de una escalera y fue rescatado del interior del pozo y ya está siendo trasladado al Hospital San Antonio de Padua, donde los médicos van a evaluar si hay algún tipo de lesión. La primera fase, por la evaluación que le pude hacer, bueno, el nivel de conciencia no lo perdió nunca, no tiene quebraduras, ni entre extremidades superiores e inferiores, no hay dolor de cervical, que eso es lo más importante. Es un muchacho joven y bueno, se ha prácticamente expandió los brazos y piernas cuando iba cayendo y eso amortiguó bastante el golpe. Sí tiene un problema en uno de los tobillos, que aparentemente es un esguince, pero los facultativos médicos con los estudios pertinentes harán una evaluación sanitaria más certera. Él no estaba específicamente trabajando en el pozo, sino que fue que cedió la tapa. Claro, él estaba trabajando en un tapia, el colindante de una vivienda, y en una tapa, bueno, son pozos antaños que no están en uso, son pozos que han quedado inutilizables, seguramente debe haber conexión de cloacas, pero tenía su tapa de seguridad todo y cedió la tapa. Con el correr de los años, por ahí se oxidan los hierros y demás, y bueno, cuando él se dio cuenta ya estaba en el interior del pozo en plena caída. Pero tenemos que contabilizar que este muchacho se encuentra bien, está lúcido, consciente, así que los médicos van a evaluar su estado de salud. Bueno, la verdad que es una caída bastante alta, ¿no? Y se pudo amortiguar un poco, pero en realidad son muchos metros de profundidad. Son muchos metros, como te decía, el pozo está en desuso, hay mucha tierra floja abajo que eso también ayuda. Y es un joven que, bueno, a su destreza y demás, por lo que vemos, se notan las marcas del bolsiego, lo hacía con el calzado de seguridad todo en el interior del pozo, en las paredes del pozo. Así que vamos a esperar las próximas horas a ver los facultativos médicos que hagan un informe certero de su estado físico. Bueno, a partir del llamado de emergencia, ustedes estuvieron al minuto estuvieron acá, realmente, y con varios bomberos que estuvieron trabajando. Al minuto dos dotaciones de cuatro, estuvo el camión de rescate, bueno, se hizo por medio de cuerdas la extracción de la víctima y una ambulancia que es la que lo está trasladando, una ambulancia sanitaria de nuestro cuartel, que los dirigidos míos están trasladándolo al Hospital San Antonio de Padua.